Hola, hola, hola amigas hermosas. ¿Cómo están? Qué gusto me da tenerlas por aquí a todas y cada una de ustedes. Desde la semana pasada les dije que quería hablar de Elul, de este mes, el último mes del año. Un mes sumamente especial, sumamente lleno de magia y un mes de preparación. Y para eso quiero que hablemos de Elul, enfocándonos en varias cosas. Lo primero que tenemos que saber es que cada uno y uno de los meses del año tienen mucha fuerza para conseguir algo. Les voy a poner un ejemplo. El mes de Adar, que es cuando tenemos Purim, es un mes que es muy propenso a poder nosotros sentir alegría. Es un mes que tiene esa fuerza, es su fuerza, es su energía, nos podemos conectar con Hashem por medio de la energía y nos va a ser mucho más fácil. El mes de Kislev, por ejemplo, es un mes muy propenso para los milagros. Es una forma de conectarnos con Hashem, podemos pedir milagros. En realidad eso lo podemos hacer siempre. Pero es un mes que tiene esa fuerza. De la misma forma tenemos Elul. Elul es un mes que tiene fuerza para poder hacer Teshuvah. ¿Qué significa hacer Teshuvah? Cada persona va a decir que Teshuvah es otra cosa completamente diferente, porque para cada persona su Teshuvah es completamente diferente. Todo depende en qué lugar de la vida estés y a dónde quieras llegar, eso va a ser tu Teshuvah. Van a haber personas que para ellos la Teshuvah va a ser empezar a cuidar 10 minutos de Shabbat, no ver el celular en Shabbat 10 minutos. Y hay gente que hacer teshuvah, es decir, las berajot con mucha más intención. Y así cada quien lo va a decir en base a su propia perspectiva. Pero ¿qué es la teshuvah? La teshuvah es volver a nuestras raíces, volver a Hashem, regresar, volver en teshuvah. Así se dice, decimos volver en teshuvah, no decimos nada más teshuvah, es volver en teshuvah. Yo quiero volver a conectarme con Hashem. Y la mayoría de las personas dicen, ¿cómo que volver si antes no estaba? Normalmente existen dos tipos de teshuvah. Está la teshuvah de una persona que de no hacer X cosas las empieza a hacer. Y existen las personas que ya hacían esas X cosas, se cayeron y como se cayeron quieren regresar otra vez. Ahora, la segunda tipo de personas que hacen teshuvah, diríamos, bueno, es muy lógico. Si antes yo decía las berajot, las dejé de decir y las quiero volver a decir, estoy volviendo en teshuvah. Pero una persona que no hacía nada, ¿cómo puede ser que decimos que volvió en teshuvah? Y la respuesta es que todas y cada una de nosotras venimos de un alma. Un alma que tiene una semillita, no importa dónde hayas nacido, cómo hayas nacido, en qué familia, en qué circunstancias, todas tenemos eso adentro de nosotras. Que las circunstancias de vida no nos permitió hacerlo, eso no quiere decir que no tengamos que hacer teshuvah o que no hagamos teshuvah y que nada más estemos haciendo un proceso. Si sí regresamos en teshuvah, porque nuestra alma, cuando estábamos en la panza de nuestra mamá, estábamos estudiando todo el tiempo Torah. Cuando salimos, todo eso lo olvidamos. Circunstancias de la vida, tal vez hay personas que no crecieron en casas que cuidaban o que cuidaban ciertas cosas y deciden cuidar más, pero sí se llama volver. Porque todo y cada uno de los Yehudim tienen eso adentro de ellos. Es algo que tenemos adentro de nosotros. No es algo que se ve, no es algo que se cuenta, es algo que ahí está. A mí me gusta mucho explicarlo. Una cebolla, si se ponen a pensar, son capas y capas y capas y capas y capas. Yo quito una capa, llego a la siguiente capa, ¿y qué va a pasar? Que al final va a haber una pequeña gota. Esa gota es exactamente el alma o esa semillita que todas tenemos. No sabemos a veces que la tenemos y tenemos que descubrirlo, pero la semillita está ahí y en cualquier momento esa semillita puede explotar y volverse en un proceso de hacer teshuva. Ahora es muy importante saber que si este mes tiene esa fuerza, yo tengo que aprovecharlo porque tiene esa fuerza. En comparación con otras religiones, el judaísmo no habla de decir, mira, tú hiciste este pecado, te vas a ir al infierno, bye. No funciona así. Está un pecado que la persona comete, pero tiene siempre la oportunidad de volver en teshuvah. Siempre podemos remendar algo que hicimos. Una persona que, por ejemplo, durante toda su vida mató, robó, no cuidó nada, hizo todo en contra, pero un segundo
antes de morir. Realmente se arrepiente, pero real, 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 desde el fondo de su corazón, con un segundo de arrepentimiento real, con eso se le borra todo lo que vivió. Ese es el punto en el cual tenemos que llegar y no esperar hasta que llegue el día después de 120 años que nos tengamos que ir del mundo. Tenemos que irlo haciendo poco a poco y tenemos que aprovechar este mes que tenemos tantísima fuerza para poder lograrlo. Es un mes que está propenso a que lo podamos lograr. Muchas veces, ¿qué pasa? Que ya hemos intentado en otras ocasiones de la vida cuidar alguna cosa. Por ejemplo, gente que dice, quiero empezar a cuidar Kashrut, quiero empezar a cuidar Shabbat. Y pasan X o Y cosas, la persona estaba muy emocionada, se le baja la emoción, no es lo que pensaba, X o Y cosas. Y entonces uno, cuando quiere otra vez intentarlo, dice, no, ya fracasé. ¿Para qué lo intento otra vez? Y ya sé cuál va a ser el resultado. Y eso es un error muy, muy, muy grande, porque no funciona así. Uno tiene esa voz que te dice, no lo vas a lograr, no lo hagas. Pero no tenemos que escucharla. Tenemos que saber que tenemos la fuerza. ¿Por qué? Porque todos podemos volver en Teshuva. No existe ninguna persona que no, por más pecados que haya hecho en la vida, por más mala persona que sea, todos tenemos esa cosa adentro de nuestra alma que es especial, que es única, que está conectada con Hashem completamente y tenemos eso para hacer. Ahora, este mes lo debemos de utilizar porque tenemos esa fuerza y nos va a ser un poco más sencillo. Entonces tenemos que aprovecharlo. Ahora les quiero contar una historia de una persona muy, muy, muy especial que me dio permiso de contar esta historia. Ella me dijo que ella se ha dado cuenta que conforme va pasando la vida, el tiempo, cada vez que ella le pide una cosa a Hashem, Hashem se la acomoda. Y entonces me dijo, mira, te voy a poner un ejemplo. Entonces me dijo que ella quería mucho, 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 mucho cuidar Shabbat como debe de ser. Y ella no sabía exactamente cómo hacer para poder tener comida rica en Shabbat en la mañana, que no se le queme, porque dice que cada vez que lo ponía en la plata de Shabbat, siempre se le quemaba, cada vez que intentaba no le salía. Y llegó un momento en que ella le dijo a Hashem, Hashem, por favor, ayúdame, necesito tu ayuda, yo sé que tú eres el único que me va a poder ayudar. ¿Qué es lo que pasó? De repente llegó una persona, tal cual como se los estoy diciendo, le tocó a la puerta de su casa, le trajo un regalo, una olla crockpot nueva, que es buenísima porque ahí no se quema la comida, puedes preparar riquísimo el chun de Shabbat. Y ella la vio y dijo, es que Hashem contestó, mi tefilá. Ahora, ¿qué es lo que pasó con esta persona? ¿Por qué es tan especial su historia? ¿Por qué Hashem le contestó de una forma tan mágica? ¿Saben por qué? Porque número uno, ella sabía que el único que le podía ayudar era Hashem. Número dos, lo pidió con todo su corazón, lo pidió con todas sus fuerzas. Y su motivo era un motivo muy fuerte. Y eso tenemos que aprenderlo para aprender cómo pedir. En el mes de Elul hay tres cosas que tenemos que hacer más, que tenemos que intentar hacerlas más que todos los demás años, que todos los demás meses. ¿Por qué? Porque es el mes en el cual nos preparamos para llegar al día del juicio, para llegar a Rosh Hashanah, al año nuevo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer Teshuva. Tenemos la fuerza, es propenso, así que lo vas a lograr, no te preocupes, lo vas a hacer. Segundo, Tefila. Y tercero, Tzedaka. Ahora, Tefila. ¿Cómo vamos a hacer Tefila? La Tefila siempre la tenemos que enfocar en una cosa que tenga que ver con cosas espirituales. Y hay mucha gente que me va a decir, Becky, pero a ver, yo me quiero comprar la nueva blusa que salió. ¿Cómo la voy a enfocar en algo espiritual? Si es una cosa 100% material, es una blusa. No se puede. Pero no es así. Cuando yo le digo a Hashem, Hashem, tengo ganas de comprarme esa blusa porque mi ego me lo está pidiendo, porque quiero verme así, ¿qué es lo que va a pasar? Que no le estoy poniendo nada espiritual. Pero si yo le digo a Hashem, Hashem, vi una blusa que me encantó, yo sé que esa blusa me va a ayudar a sentirme muchísimo mejor, que voy a poder hacer las mitzvot con muchísima más alegría, que me voy a poder vestir con más recato, que voy a poder hacer, y así cada uno le tiene que dar los motivos a Hashem, ¿sí? Este es un ejemplo que yo les estoy dando. Pero no existe cosa que nosotros no le podemos meter algo espiritual.
una persona dice, yo quiero ser archimultimillonario. Ese es mi sueño, Sean, quiero ser archimultimillonario. ¿Por qué esa persona quiere ser archimultimillonario? Porque quiero, nada más porque sí. Porque quiero ser el más rico del mundo y aparecer en las listas de todo el mundo. No, eso no funciona. Pero si tú le dices a Sean, yo quiero ser archimultimillonario porque quiero ayudar a las personas. Yo quiero ser archimultimillonario porque quiero darse de acá, porque quiero tener organizaciones de ayuda, porque quiero hacer esto, porque quiero hacer aquello, porque con ese dinero le voy a poder dar mejores posibilidades a mi familia para que puedan estudiar esto, porque si soy archimultimillonario voy a poder estudiar más Torah. ¿Qué pasa? Que a una cosa 100% material le di un peso 100% espiritual. Y cuando yo lo hago de esa forma, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que Hashem va a decir, wow, tiene un buen motivo, se lo voy a dar. Se lo voy a dar, porque de verdad lo quiere. Ahora sí lo tenemos que pedir sabiendo al 100% que el único que nos lo puede dar es Hashem, que Él nos lo va a dar y que Él nos va a ayudar. Que tenemos que tener esa seguridad en Hashem para pedírselo de verdad. Un niño que le dice a su mamá, mamá, por favor, cómprame un dulce, el niño está convencido que la mamá le va a decir que sí. Si no, no se lo pediría. De la misma forma lo tenemos que hacer nosotros. Y la tercera cosa es tzedaká. La tzedaká, ¿cómo la tenemos que dar? Muchas personas piensan que tzedaká es dar $100,000, $1,000, $100. Y realmente la tzedaká es ayudar con lo que yo puedo. Hay personas que, bueno, si es un archimultimillonario, pues obviamente si da $1,000, pues no está muy correcto, porque no es en base a sus posibilidades. Cada quien tiene que ver realmente cuáles son sus posibilidades y decir, este dinero yo lo voy a dar de tzedaká. Puede ser $1, puede ser centavos, puede ser pesos, puede ser shekels, en el país en el que me estén viendo la moneda, no importa, moneditas, no tienen que ser billetes. Pero dalo, sácalo. ¿Y cuál es la mejor forma de sacarlo? Dárselo a las personas que estudian Torah. ¿Para qué? Para que esa tzedaká que estamos dando tenga muchísima más fuerza. Porque se le estamos dando a una persona que estudia Torah, que lo necesita, que aparte de que lo necesita, va con eso poder estudiar un poco más tranquilo, y gracias a nosotros va a poder hacerlo así. Muchas personas me dicen, Becky, quiero dar una tzedaká, pero no sé a quién. ¿Cómo hago? ¿A quién se lo doy? ¿A la primera persona que ven caminando? No. Con mucho gusto puedo ayudarles, decirles cómo hacerlo, qué hacerlo. Y eso no tiene nada que ver con el maaser, con el diezmo. Este es un extra. Esto es lo bonito de la tzedaká. Que la tzedaká es algo que yo doy porque quiero dar. No es algo que estoy obligado. No es como el diezmo, que es una obligación dar el diezmo. Es un extra que yo doy porque me nace y es una cosa que viene 100% de mi corazón, porque yo lo quiero dar. Y por eso tiene tanta fuerza. Y por eso está escrito que la tzedaká, tatzil mimave, puede salvar a una persona de la muerte. Imagínense la fuerza que tiene. Ahora, si yo agarro y en el mes, con más fuerza, para hacer teshuva, hago teshuva, doy tzedaká y hago tefila con todo mi corazón, aunque yo quiera cosas materiales, pongo cosas que tienen que ver espirituales, imagínense qué año me espera Bezarat Hashem. Hashem va a ver que hice esas tres cosas súper bien, que me acerqué, que salí de mi zona de confort, que quise ayudar, y que vas a decir, Hashem, te lo doy, lo abro. Y ese es el problema de la mayoría de las personas, que no sabemos pedir. Es verdad que Hashem ya sabe perfecto lo que yo necesito. Y muchas veces decimos, no le tengo que decir, pero no es así. Muchas veces Hashem te lo tiene listo, ahí está. Solo está esperando que se lo pidas. Imagínate pedírselo, haciéndote teshuva y dándote de acá. ¡Wow! ¿Saben cómo vamos a deleitar a Hashem? Así como cuando nuestros hijos vienen y nos dicen, mami, ay, no sabes qué antojo tengo de una paleta helada. Tengo muchísimo calor, me voy a poner súper contento. Por favor, ¿me puedes comprar una paleta? ¿Qué mamá le va a decir que no a su hijo? ¡No existe! ¡No existe! Y hay veces que ya se la queríamos dar y nos dice así y le decimos, te voy a comprar una paleta y unas papas, doble. Así que utilicemos esto, utilicemos esta fuerza, aprovechemos todos estos días para conectarnos con Hashem. Aprovechemos para hacer estas tres cosas.
para salir de nuestra zona de confort. Hacer teshuva no significa de no cuidar nada a volverme alguien que cuida y hace todo. No, hacer teshuva empieza por pequeños detalles. Pequeños detalles que los estoy haciendo constantemente. Así que espero que les haya servido y que Bezrat Hashem todas y cada una de nosotras podamos hacer teshuva. Podamos hacer tefilá del fondo del corazón y tengamos siempre la oportunidad de tzedaká. Les mando un beso muy muy grande y nos estamos viendo por aquí. Bye bye.